salió un libro nuevo. El nombre de él es Kesher Shel Tilim. Debo explicar el asunto, es poco cosa, está muy delicado. Nosotros tenemos en la Tefilín de Shirosh un Shin. Este no hay problema. Atrás, ¿qué tenemos? Un nudo. Para amarrar la que se hizo de la cabeza. Este nudo, tenemos dos tipos de nudo. Uno es como Dalet. La verdad necesita Dalet. Eso dice, según la Kabbalah, según la Torah, muchas pruebas, que también al cuadro, cuando está cuadrado, también cuadro. Cuadro está también casi. Mishnah dice, mejor de hacer Dalet. Los sufrimos en el Israel, de esos abay, de los tefilín de todo el mundo, ellos empezaron así, después de la Segunda Guerra, ahí empezó el asunto, empezaron a inclinar de hacer Dalet. No hacer cuadro, hacer Dalet. ¿Qué pasó? Hasta muchos jajamim grandes, y poskim grandes, y rebes grandes, empezaron a cambiar. Cuando ven un niño de barbita tiene cuadro, eso es que hace, toma la tefilín y hace los de Dalet. Shaul dijo, mejor Dalet. Así empezó a publicar. Una persona jajamim dice, joven, él empezó a checar de dónde salió este Dalet, de dónde salió este cuadro. Ahí se va a empezar de la Gemara. Y es costumbre que él encontró de la raíza más fuerte, casi, no está 100%, es de la cuadro. El cuadro está mejor. Pero no puede decir mejor. ¿Qué hizo? Está investigando que es la costumbre anterior de cada edad en los diseños. De todos tipos de edad. Cuando empezó a investigar, encontró de mucho, cambiaron solamente estos 50 años últimos. A raíz de anterior de ellos, era cuadro. Ellos cambiaron a Dalet. Empezaron así, cambiar. Ahí está escrito en este libro, de Siria, era cuadro, no Dalet. Así él checó, no sé de dónde sacó. Pero así también escribió ahí. Y trajo mucho en el net y se cambiaron los Kenazim, que no tenía razón, según él. Él dijo, no es así. Ellos cambiaron por... que escrita mi Shavua, ellos cambiaron porque pensaron de Dalet mejor, pero la anterior de ellos era cuatro. Él trajo como la forma de Bet Yosef. Cosa increíble, en la forma de Bet Yosef hay ahí inclinación muy fuerte de cuatro, no de Dalet. Ahorita cada uno necesita ahorita hacer como era de antes. Si ustedes van a ver, no sé, algunos saben cómo es de ellos. ¿Cómo usted no recuerda que era antes, cómo era? ¿Y ahorita cómo es su...? Cuando salí de Jala, tenía yo 2 años y medio. ¿2 años no recuerda? No me acuerdo. Entonces, ¿de ahorita cómo es? Dale. Yo entendí, a madureta, yo voy a decir mi parte, yo recuerdo a mi papá, a veces no enseñó a mí los dos. Y dijo a mí, ¿de por qué hicieron un cuadro? Hay algunos que hicieron un cuadro porque no sabía hacer bien la Dalet. Dalet es más complicado. Pero él dijo a mí, a mejor hacer Dalet. Ahorita no sé si mi papá también cambió o de era anterior. No me dejaba de dar la cierta. Ahora, así es, entonces, ahí también es escrito de casi la mayoría de nosotros, eso dice del cuadro. Así dice este libro. El libro está completo sobre este tema, nada más. No lo de él, que es el difícil. Nada más, todas las investigaciones que ya saben exterior. Entonces necesita que acercado, necesita investigar bien a raíz, que era antes, y la mayoría de aquí seguro es Dalet, porque la sufrir sabe de este que está vendiendo más, es Dalet. Como de ellos dicen, estas jorrebes grandes, busquen grandes de Bnei Brak en Jerusalén, cambiaron por este libro.
Porque regresaron, todos así. Los temaní, por ejemplo, el jajam grande de los temaní, agabón grande, Salab Ratzavi, el viejo del papá de él también tenía Dalet. El Dalet, en el libro de él escribió Dalet. Pero él contaba del papá de él, dijo del papá de él, el acuerdo, el abuelo. Entonces, ahorita cambió, le dijo de él, equivoqué. ¿Y qué hizo? Empezó a publicar a todos, todos que hicieron, cambiaron de cuadro hasta por Dalet. Por este motivo, por favor, no regresa otra vez. ¿Por qué es poco peligroso el asunto? No es cosa chiquita, es alajá la Moshe de Sinai. Entonces, si su costumbre es cuadro, usted va a hacer Dalet, entonces es un problema de Oraita. Y si es cuadro, Dalet, usted va a hacer el cuadro, es problema de Oraita. Algunos dicen que no sale de Jehová. Después, puede personas llegar a la mamá, después de 80 años de poder decidir, y va a decirlo, señor, su Dalet no era correcto. Es alajá la Moshe de Sinai. La cosa no está fácil, puede hablar. Aval simples, como lo dijo, el asunto es así. Es así el asunto. Entonces, cada uno está haciendo ahorita el chequeo general y ver qué es la costumbre y así hacerlo. ¿Qué usted, compadre, está? No hay ninguna prueba, porque es donde empezaron todos los dale por ese que la gente... Javi, lo que dicen de la Shadi, que se forma la Shin, la Dalit y la Yud Shakai, el doble dale. Cuatro dicen casi. Hay muchos. Según los dólares, es cuadro. Casi es cuadro. Pero la de Yosef. Ellos dicen muchas respuestas. Yo voy a decir solamente dos. ¿Es suficiente o quiere tres? No. Dos. Dos es uno, es así. Ellos dicen, todos a cuatro es a raíz de la cabeza de la Dalit. De la Retua es la que salió abajo. Así es la Dalit. Uno. Según los dice, de cuando hay cuadro, es dos Dalit. Dos Dalit. De este lado Dalet, de este lado Dalet. Todos dicen del Doha. Todos dicen del Doha. ¿Qué puede hacer? Si ustedes ven a Bet Yosef, más es así. Si uno es raro, más así. Ve, él trajo ahí mucho visionismo. No es cosa así. Me acostumbra a tener más cerebro, es así. Este Hajam que sacó este Kesher, él dice que ahí en Aram Soba así acostumbraban antes. Él dijo Surya. Surya escribió ahí, dos veces escribió Chahale. En Adiós Surya. No dijo que hablaban de Soba o Domestic, no dijo. Dijo Surya. Surya. Sí. Pero puede ser... puede ser Domestic. Si es de Halab es una cosa, si es de Damasco es... Sí, ahí escrito Surya. Yo voy a decir que está escrito, yo no sé más de esto. Escrito Surya, esto que escrito. Ahorita preguntaron hoy una pregunta difícil. No es para mí, pero yo tengo obligación de contestar, porque el jajam que preguntó es más jajam grande, yo tengo obligación de hacer caso que él pregunta. Por ese motivo, él contestó. Encontraron en México un grupo de tzadikim, de ellos... Sí. Ese grupo robaron casi 3 semanas, entraron a un lugar y robaron mucho dinero. Con éxito. Después robaron una persona más, otra vez con éxito. ¿Dónde tiene dinero? Él no sabía exacto cómo llegar y todos. Profesionales, no, siempre éxito. Ahorita el tercero, entraron a una fábrica grande y robaron también éxito. Esa persona tomó decisión de buscar quién es ellos. ¿Quién qué? ¿Quién es eso? Investigar para ver. Tomó policías y todo así. Encontrarlo. El problema es poquito y todos se unen. ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Y dentro de aquí? ¿Son de México? Sí, ¿dónde sea? No hay. ¿El de Sudáfrica? No, todo asunto es de. ¿Son en México? Sí, sí, todos. Entonces, el problema es que son Yehudim. Es nacional, el asunto es. No, la pregunta es nacional, no de otro lado. Ok. Entonces, ahorita, la pregunta de él es así. Sí. Yo digo, él pregunto si él puede seguir con la policía para detenerlo, agarrarlo, detenerlo y ponerlo en lugar que se no hay niña, no hay nada. Ahorita la pregunta es si puede o no. Es Moser. Le dijo un minuto. Yo quiero saber una cosa. Si va a agarrar, ¿él regresa el dinero? Dijo, no, ese seguro que no.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesita pagar la policía, es que... Apago esa costumbre, la ley internacional de México, no de internacional, ley nacional, de siempre la... el grupo, la policía que trabaja todo este, al pago de ellos de tomar todo el dinero que robamos. Entonces él no va a ganar un centavo, así dijo, él sabe bien, así hizo cuando habló con él, así es. Ahora le pregunto de él, ¿para qué agarrar? Para ponerlo en lugar bien para él. Enseñarle. Nada más. Yo dijo, en este caso problema, cierra el dinero para él, tenemos apoyo, va a investigar más, no hay ninguna por casi, puede... debe hacer. Debe hacer. Si no va a agarrar ningún centavo, entonces problema, ya vos, ya vos va a la Keren, díjale, escuchame. ¿Sabe qué te va a la Keren? Diga usted, traducir. No, no sé. El dueño de la... el dinero, el capital. No. El dinero. El capital. No, del viñedo. Keren, ya vos va a la Keren, va a venir el dueño del viñedo y... él saca los espinas, ¿espinas dice? Sí. Él va a sacar espinas. ¿Quién dijo este? ¿Jajamim? ¿A quién? Al, el hijo de Rabbi Shlomo Bar Yochai. ¿Yavoma a quién? ¿Jalel Kota? Este no hace nosotros. Porque yo entendí, yo pregunto, suficiente gente conoce. No es asunto de esto. Digo, hay 7,000,000,000 de personas en el mundo. El mundo. Se va a arreglar el mundo de todo el mundo, no es tu asunto, es dejar el asunto. Pero parece que la ley no es así. La ley. ¿Qué ley? La ley de México, si detienen a los que hicieron robo, no, el dinero no es para la policía. Lo regresan. No es para la policía. Es ley, ahora no ley práctico. Usted habla, porque eso, muchas veces preguntaron a mí esta pregunta. Todos dijeron igual, de la policía va a tomar. Una persona hizo, y al final encontraron, tomaron todos esos. Hay ley en el libro, hay ley práctica. Y cuando pregunta a mí, siempre dice la ley práctica. La ley de libros no es práctica. Llegó para la Keren. Déjale escuchar. ¿Qué quiere decir? Que hacer los barrios. Entonces, en este caso, pues, tenemos problema. No es esta cosa para fácil. No es para con este, no puede hacer más. Pero no se le puede. Pero Jaramel, que van a seguir haciéndolo con otras gentes también. Van a seguir haciendo esas fechorías con otras gentes también. También ese es un punto que había que tomar en consideración. Hasta aquí se puede hablar, más no puede hablar. No entrar con él. ¿Qué con el Abirazar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Abirazar Rabbi Shimon. Sí. Él era una persona muy inteligente, encontró los cordones. Sí, sí. ¿Qué jajamín que dijeron a él? Va a venir el dueño de viñedo. Él se desquite de ellos. Él va a quitar. Yo también en este caso, voy para la Keren, déjale escuchar.